¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Víctor Torres y hoy lo más relevante de la información de lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en www.luznoticias.mx. La Secretaría de Educación Pública y Cultura pide a padres de familia y maestros poner un alto a los rumores de violencia, verificando la información antes de compartir mensajes de redes sociales. Otra escuela secundaria de Los Mochis, la ETI número 2, fue amenazada, pero ya está detectado el emisor de los mensajes. Es un alumno. Llega el Gran Princess, el primero de 4 cruceros que arribarán a Mazatlán esta semana, que será de intensa actividad turística y comercial en el Puerto del Sur. Vienen más de 11.000 turistas a Mazatlán. El gobierno del estado y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación firmaron un convenio para la promoción de políticas públicas tendientes a contribuir a la igualdad en todos los ámbitos de la cultura, la sociedad, la actividad productiva, el mercado laboral. Podría haber más irregularidades en la cuenta pública de la administración anterior. El gobernador del estado, Quirino Ordaz, afirma que aún falta la revisión de los fondos federales ejercidos en 2016. La Secretaría de Agricultura recomienda a los productores de maíz contratar cuanto antes toda la cosecha para asegurar un buen precio este año, que se espera una producción de 6 millones de toneladas del grano. Fue detenido un presunto delincuente implicado en el secuestro de un empresario restaurantero de Culiacán que murió durante el operativo de la policía ministerial, ocurrido esto hace 2 años. Asaltaron la caseta fitosanitaria ubicada en la carretera México 15 en las inmediaciones de San Rafael Guasave. Un solitario sujeto vestido de negro se llevó 50,000 pesos. El Ayuntamiento del Fuerte invita al Torneo Internacional de Pesca, el MAUNE 2017. Será del 31 de marzo al 2 de abril en la presa Miguel Hidalgo. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx.